muchos de vosotros sabéis que la mitocondria es un orgánulo celular que se encarga de oxidar, de producir energía. Oxidar las moléculas de glucosa. Por cada molécula de glucosa que yo oxide voy a poder generar 36 moléculas de ATP. Y la mitocondria es el orgánulo fundamental y vital para sobrevivir, porque es la que aporta energía. Cuando una mitocondria se apaga, aparecen múltiples patologías y enfermedades. Autoinmunes, Parkinson, Alzheimer, demencia senil, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades autoinmunes, tumores, ¿vale? Entonces, todo tipo de radiación, tabaco, estrés emocional, sobreentrenamiento, falta de hidrato de carbono, falta de ácidos grasos esenciales, todo lo que genere un estrés puede afectar a la mitocondria. Pero lo mismo, pequeños estímulos estresantes para mi organismo, como puede ser llevar a mi organismo durante un entrenamiento de 35 minutos, muy acotados en el tiempo, donde eleve pulsaciones, donde entrene en un sistema multifibras, donde entrene todo el cuerpo, un ciclista que durante una hora quiere elevar su sistema cardiovascular a alta frecuencia cardíaca, determinados sistemas de entrenamiento o determinados tóxicos van a hacer que la mitocondria libere sus propios antioxidantes. Por eso los oxidantes y por los radicales libres y por eso muchas de las agresiones que hacemos, si son acotadas en el tiempo, van a permitir que mi organismo se adapte y tenga más antioxidantes. Tenga más glutatión, que seguro que lo habéis escuchado, que es un gran antioxidante y permite que el hígado detoxifique y que las mitocondrias funcionen mejor. Vamos a tener más glutatión peroxidasa, más superóxido, vamos a tener más catalasa, vamos a tener más antioxidantes internos si somos capaces de intoxicarnos mínimamente, y vivimos en una sociedad intoxicada. Respirar ya implica exponernos a tóxicos, la radiación ultravioleta. Si me expongo un poco, ¿qué hace mi cuerpo? Libera melanina. Pero si me expongo mucho y voy todos los días a tomar rayos, me quemo y me aparece un melanoma. ¿Vale? Pues con las mitocondrias y con la teoría también de los radicales libres y el influjo de tomar antioxidantes, lo mismo. Si yo no permito que mi organismo se enfrente a pequeños tóxicos porque le doy antioxidantes, no tiene capacidad de generar sus propios antioxidantes. En eso se basa esa teoría de la hórmesis celular. Pequeños estímulos agresivos para el cuerpo, ya sea por tóxicos, por radiación, por nutrientes, por fármacos, por entrenamientos agresivos, por entrenamientos donde he llevado a mi sistema cardiovascular al límite, a 190-195 pulsaciones por minuto. Si lo acoto en el tiempo y dejo el tiempo suficiente para generar las respuestas adaptativas, mi organismo de cara al siguiente entrenamiento, de cara a la siguiente exposición agresiva, habrá desarrollado todo lo que tenga que desarrollar para seguir mejorando. De ahí la importancia siempre de respetar los descansos, el sueño, la gestión emocional, el saber escucharse. Creo que, y más, el fitness es el deporte más que más vínculo genera entre la mente y el músculo. No hay absolutamente ningún otro deporte que genere tanta conexión neuromuscular. Y creo que no se puede alargar mucho una carrera profesional en alguien que no empiece a sentirse, que no empiece a sentir las sensaciones de su organismo y que su cabeza vaya por un lado: tengo que ser pro, tengo que ganar este campeonato, tengo que ir a Ibiza este año y quiero que flipen todos mis colegas. Si la mente va por un lado y uno no escucha sus sensaciones, entonces el organismo, tarde o temprano, sí que somatizará y dará las señales que quizá ya son irreversibles. Entonces, Tony, en este caso, el uso de antioxidantes exógenos no sería muy recomendable. Yo no lo suelo dar. Primero, lo suelo dar en forma de alimento. La naturaleza no es tonta, no te ha creado betacaroteno suelto, no te ha creado vitamina E suelta, no te ha creado vitamina C suelta, te ha creado antioxidantes junto a polifenoles, junto a fibra, junto a determinados azúcares, junto a una vasta cantidad de micronutrientes que facilitan que el organismo se exponga. De hecho, incluso cuando se han realizado estudios para observar los beneficios a nivel cardiovascular o a nivel oncológico con dosis altas de betacaroteno o vitamina E, los resultados han sido catastróficos. Incluso han empeorado a las personas que tenían las patologías cuando han estado expuestos a antioxidantes a altas dosis en comparación a la gente que estaba con placebo. ¿Por qué? Porque el organismo muchas veces, otra cosa es en determinados momentos, pero en rangos generales no sabe optimizar ni sacar los recursos de un micronutriente si no es en el contexto que lo ha creado la naturaleza.
¿vale? O sea, en los frutos rojos hay antioxidantes, sí, pero en un contexto de 400 polifenoles, donde uno tiene efecto sinérgico entre sí. La vitamina C ayuda a la vitamina E, y así está en la naturaleza. Entonces, los antioxidantes, ¿podemos usarlos? Sí, podemos usarlos, y yo los uso, pero en determinados momentos, cuando observo que la persona está catabolizando demasiado, cuando observo que la persona está oxidándose, literalmente, porque está exponiéndose o porque ya está cerca de un campeonato, se ha separado, tiene un estrés físico y emocional, entonces en ese momento podemos intentar parar la oxidación. Pero si damos mucho antioxidante, ¿la mitocondria qué hace? Deja de oxidar y de funcionar. Entonces, ¿podemos darlo? Sí, pero acotado en el tiempo también. ¿Y durante cuánto tiempo, por ejemplo? Depende de las circunstancias de la persona. ¿Ante una enfermedad? Es que es muy variable, hay patologías que necesitan oxidación, por ejemplo el sistema inmunológico, alguien que en un determinado la vitamina C es preventivo de un resfriado, pero si tú tienes un resfriado y tienes que luchar, si metes antioxidantes el sistema inmune deja de funcionar, ¿vale? El zinc es preventivo, pero si tú das mucho tiempo eliminas los niveles de cobre y puedes tener otra patología por otro lado. Entonces claro, o sea, es al final, por eso estamos hablando siempre de personalizar, de adaptar, de conocer a la persona. Y por eso yo nunca hablo de esto es bueno, esto es malo, apuntaos a esta moda de esto que es lo mejor, esta dieta es la mejor, y quitaos eso siempre de la cabeza. Nadie tiene la razón en esto, están apareciendo constantemente nuevos inventos, nuevos estudios, y a pesar de que sigan saliendo muchos estudios y pensemos que lo sabemos todo, aparece un paciente que te rompe todas las teorías. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia siempre de ir a un profesional que sepa cómo gestionar vuestra salud. ¿Vale? Entonces, esa hormesis celular adaptada al deporte, la conocéis como la supercompensación. Si el nivel de equilibrio inicial con el que partimos me permite exponerme a un entrenamiento que me genera catabolismo, voy a romper fibras, voy a liberar ácido láctico, me voy a quedar sin reservas de minerales, sin magnesio, voy a estresar a mi organismo, y durante X horas o X días voy a permitir una fase de regeneración, una fase anabólica, en la cual mi organismo va a liberar hormona de crecimiento, testosterona, mi páncreas va a estar capacitado para liberar insulina y absorber todos los hidratos de carbono hasta 36 horas y favorecer la regeneración, ¿vale? Entonces yo llego a este punto con una capacidad para entrenar mucho mejor, mis tendones, mi masa muscular, mi sistema neuronal, mi cabeza está más preparada para que el siguiente entrenamiento no sea hasta aquí en cuanto al límite, sea así. Y entonces la respuesta adaptativa me va a llevar hasta un nivel de entrenamiento mucho mayor. Pero tengo que respetar que a pesar de mis buenas sensaciones, a pesar de lo bien que me he encontrado, a pesar de haber mejorado los tiempos o a pesar de haber subido peso y mejorado la congestión, toca de nuevo una fase catabólica, donde yo le informo al cuerpo, vuelve a despertar mecanismos compensatorios para que dentro de 3 días, aunque yo quiero entrenar mañana, yo entrene dentro de 3 días porque respeto ese momento de adaptación, y veis como al final, ¿vale?, hay de nuevo otra respuesta adaptativa, y es lo que estamos buscando. Por eso el deporte es para personas realmente que quieran objetivos a corto plazo, no. Yo siempre digo, el deporte profesional y sobre todo alargado en el tiempo es para personas muy inteligentes. Personas que saben escucharse, saben respetar los tiempos y saben, ya sea de forma intuitiva o porque lo han estudiado, pero conocen estos conceptos. Igual que os he hablado de la supercompensación que puede existir a nivel de entrenamiento, también existe una supercompensación que todos vosotros sabéis, ¿vale? Cualquier persona de vosotros que vaya a competir a nivel de fitness o cualquier persona que vaya a competir en una maratón, en un triatlón, en un Ironman o incluso en un partido de baloncesto. Realizar una depleción de hidrato de carbono para que falte glucógeno y los receptores de insulina estén esperando, cuando ya las 72 horas hayan bajado esos reservorios de glucógeno, estén esperando la carga de hidrato de carbono que me permita que la carga inicial que había de glucógeno ahora sea un 50% mayor y el llenado sea mejor. Eso a nivel estético o a nivel del fisioculturismo, ¿qué va a permitir? Evidentemente mayor carga de glucógeno, de agua, mayor congestión, mayor energía,
pero a nivel de rendimiento deportivo en un triatleta, en alguien que haga Ironman, en un futbolista, en un runner, eso nos va a permitir que esas reservas de glucógeno hagan que, por ejemplo, un maratoniano que no hacía esta técnica, llegado al llamado muro de los 30 kilómetros, declinase y se tenía que tambalear y medio retirarse, y gracias a haber hecho una técnica de supercompensación basado en que el organismo siempre busca la homeostasis, llegue al kilómetro 30 y diga, no lo entiendo. Yo no entiendo cómo por una tontería como haber quitado hidratos 3 días y luego 2 o 3 días antes haber cargado, llegó el kilómetro 30 y funcionó bien y acabé la maratón y podría haber seguido unos cuantos kilómetros más. Es increíble, pequeños cambios, los grandes beneficios que pueden permitir al deportista. ¿Vale? Entonces, esta es una gráfica, ¿vale?, de el glucógeno en una persona normal, ¿vale?, antes de entrenar. La gráfica verde es el glucógeno que tiene una persona normal que está entrenando y está comiendo de forma normal en su día a día, como podéis ser vosotros, como puede ser una persona normal, un ciclista, un atleta. Inmediatamente después los niveles de glucógeno bajan muchísimo e inmediatamente después, si toma su hidrato de carbono de alto índice glucémico, la recuperación prácticamente está igual. Pues bueno, tal como empecé el entrenamiento, tenía X reserva, X gramos de glucógeno en mi cuerpo, y una vez hecho la carga de arroz blanco, amilopectina, pasta, patata, lo que sea, la carga de glucógeno sigue más o menos exactamente igual. ¿Qué ocurre en una fase durante 3-4 días donde pueda bajar el hidrato de carbono? Cada día voy empezando con los niveles de glucógeno más bajos. Me bajan y el último día, tras 3 días de descarga, tengo un 20% de lo que inicialmente podría tener. Me quedo después de cada entrenamiento mínimamente y luego le aporto lo justo para seguir funcionando, pero cada vez tengo menos glucógeno. Y podéis observar lo que ocurre cuando alguien empieza a cargar de hidrato de carbono desde 3 días antes aproximadamente de una competición, ya sea de fisioculturismo o ya sea de triatlón o ya sea de ultradistancia. Primero, la carrera la va a empezar con casi el doble de glucógeno. Va a bajar el glucógeno después de la carrera y aún así no se va a quedar tan bajo como se quedaba normalmente. Pero es que en cuanto vuelvo otra vez a cargar, ¿vale?, se queda mucho más alto de lo que inicialmente en su proceso de día normal funcionaba. ¿Vale? Esto lo habéis hecho todos los fisioculturistas y se ha hecho dentro del culturismo y dentro del deporte de forma intuitiva, se sabía. Yo quito hidratos y yo no sé qué ocurre cuando los meto, pero ¡bum!, ostras, me lleno, voy con más energía. ¿Vale? Pero de esto os vengo a hablar hoy. Hay grandísimos profesionales que saben hacer esto, pero si además entendemos el porqué a nivel celular y a nivel fisiológico, vamos a sacar mucho más jugo, ¿vale? Y el organismo siempre tenemos que intentar llevarlo a la supercompensación. El organismo es una máquina de adaptación, se adapta a todo. Y el mejor de los sistemas, si lo alargamos en el tiempo, deja de funcionar y de reportarnos beneficios. Por eso, ya que el organismo va a tender siempre a la homeostasis, y cada estímulo va a generar una respuesta adaptativa, intentemos siempre buscar el cambio de entrenamiento, el cambio de fibras, el cambio de grupo muscular con el que empiezo a entrenar cada semana, los descansos que he hecho durante un mes y ahora vuelvo a entrenar, pero ahora mucho más, 2 días, 2 entrenamientos diarios, pero luego al mes siguiente prácticamente solo entreno 1 o 2 veces a la semana, respecto a la comida lo mismo, modulo grasas, modulo, ¿vale? Cuando entiendo el porqué y la línea hacia dónde voy, porque el organismo se va a supercompensar, voy a encontrar beneficios increíbles, tanto a nivel de salud, que recordad que es nuestro prioritario objetivo, como a nivel de rendimiento.